Y bueno amigos, eh, hay que felicitar, hay que sentirnos contentos eh, de Canelo Álvarez, de Canelo Team, de Eddie Reynoso, ya que fueron triplemente galardonados eh, hace, hace unos días por la Asociación de Escritores de Boxeo eh, de Estados Unidos. Fueron eh, fue uno para Saúl como el mejor peleador del año 2021. Y para Eddie Reynoso se llevó como el mejor entrenador del año y como el mejor apoderado manejador del año. Eh, creo que es la primera vez que pasa un triplete así eh, para. para una dupla mexicana. Según yo sí, ¿eh? Porque creo que el, el único peleador que había sido. el mejor peleador. para la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos. Según yo, nada más había sido Chávez. El Premio Nacional del Deporte, eso sí se lo dieron a varios. Pero. Pero en la, en la Asociación de Escritores de Estados Unidos, creo que nada más ha sido para Chávez y para Canelo Ahorita. Hay que sentirse orgullosos, señores, porque eh, creo que están haciendo bien, bien, bien las cosas. Eh, sin embargo, eh, creo que también esto hace. Que se, se voltee un poco más hacia los, ma a los, a los managers, hacia los entrenadores y a los mismos peleadores mexicanos. Creo que Canelo está abriendo un poquito más el panorama de, de, de la gente, porque mucha gente dice: No, que oye, pero pues es que es Canelo y es que esto. De hecho, estaba leyendo unos comentarios que decían: ¿Pero por qué se lo dan a Eddie Reynoso si nada más tiene al Canelo? Canelo, por mucho yo creo que ahorita es el mejor peleador mexicano y el mejor peleador del mundo poniéndole poniéndolo a un lado de Terence Crawford la verdad y de yo creo que de los cinco mejores libra por libra donde está Canelo, donde puede estar en el 1 o en el 2, de todos yo creo que es el más disciplinado. Eso estoy o sea, casi casi meto las manos al fuego por eso. Ojo, no querían que, ay, es que le estás dando bola al canal. No, es que la verdad es que sí es, un, sí es una persona muy disciplinada y me consta, yo me ha tocado verlo entrenar. Es, por ejemplo, ¿saben también quién es súper, su, su, súper, 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 súper disciplinado? Oscar Valdés. A ese todos los días te lo encuentras en el gimnasio, todos los días, literal. Entonces, creo que por, por, por esa ética de trabajo, Eddie Reynoso lo, lo han galardonado de esa manera. Creo que sí se lo merece. Sin embargo, bueno, que se fue Ryan, que se fue el Pantera. Andy Ruiz, quién sabe dónde ande. De repente va, de repente se va a otra parte. Pero con el propio Canelo y con, el, y con Oscar Valdés, yo creo que es más que suficiente. También tiene Frank Sánchez, que es un peleador cubano también muy, muy disciplinado. Y es un muy buen peleador. Como manejador, eh, creo que maneja el Rey Martínez. Canelo. Y a un peleador japonés. Voy a rozar eh, comentarios a lo mejor no tan positivos. Quizás de manejador, mmm, yo lo dudaría. Les voy a explicar, ay, perdón, les voy a explicar por qué. Eh, yo, en el caso, porque la pelea que no dio Rey Martínez el peso. Recuerdo que uno de los entrenadores de. de porque no es, se supone que no es entrenador de Rey Martínez, es su promotor o su manejador. Rey Martínez eh, y el Chale, su entrenador, le pidieron a Mauricio Sulaimán pelear por un campeonato. Cuando peleó contra el Chocolatito, que fuera por un campeonato del CMB. Se lo dieron, o sea, pusieron el campeonato del CMB. ¿Y qué pasó? Ni siquiera dio el peso. Y me, o sea, yo hablando con una persona mmm, ahí, de la gente de ahí, eh, no me refiero al boxeo, no me refiero, perdón, al consejo, me refiero de, del team, de que fue decisión de ellos no llegar a, o sea, no dar el peso para eh, no, no perder tanta fuerza, para no perder tanta fuerza, y me lo dijo una. Una fuente bastante, bastante creíble. Que al final del día solamente ellos saben, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Es, eso. Le, para mí, hace medio desmerecer un poco ese premio. En particular, el del manejador. El del entrenador, ahí sí, la verdad, no le, no, no le quito nada. Pero el del manejador pudiera ser que. Uh, porque acuérdense también que hay una ley de Mohamed Ali. Donde no puede ser entrenador, promotor, manejador. Eh, al mismo tiempo. Se supone que de esas tres. No pueden ir dos entrelazadas. Entonces creo que por ahí se rompe se rompe algo. Eh. Es cuestión de meternos más a fondo a leer bien 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 los estatutos de la, de la ley Mohamed Ali. Pero aguas. Aguas yo no más digo. En fin, eh, eso. Por parte de, de Canelo Team. Con un triplete de galardones. Y pues muchas felicidades. Muchas, muchas, muchas felicidades. Vámonos a la siguiente nota. Y bueno, señores. Eh, vamos a darles un par de notitas. Y... ¿Se acuerdan de Munguía contra Jacobs? Ya está... Están avanzadas. Están avanzadas. Están avanzadas las... Las negociaciones. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Pasa algo. Que yo sé que a los puristas quizás no les guste del todo está muy cerca de pactarse la pelea, el problema es de que va a ser en peso pactado ni en 160 ni en 168 ¿Por qué? y va, posiblemente está casi, casi confirmado que va a ser el 11 de junio porque Daniel Jacobs quiere en 166 libras y Jaime Munguía quiere en 162, entonces se está negociando para que sea en 164 libras les voy a decir algo. Esa, esa pelea, no, en teoría, porque ya todo se puede en el box, pero en, tendría no te, en teoría no tendría méritos ni, el, ni en peso medio ni en peso supermedio. Porque es una pelea en peso pactado. Entonces es en tierra de nadie. Y bien lo dice Dana White, que dice, si los pesos pactados no sirven. Esas peleas no sirven porque pues ni eres de aquí ni eres de allá. Al menos que sea una super pelea. Bueno, eso, es, eso, eso ya es mi criterio. Al menos que sea una súper, súper, súper pelea, eh, creo que estaría muy interesante. A lo mejor, por ejemplo, un Canelo Álvarez contra uno Alexander Usyk. O sea, que son dos nombres y que están muy diferentes de peso. Ser un peso pactado está bien, porque es una pelea que de otra manera no se puede llevar a cabo. Pero sí se, o sea, sí se pudiera hacer en 160, porque Danny García, este, Daniel Jacobs era... 160, fue campeón en 160. Yo sé que a lo mejor ahorita ya no da el peso, pero pues tiene que hacer el sacrificio. O la otra es de que Jaime Munguía subiera a la 168, pero yo no le veo el caso. Porque todavía no ha ganado un campeonato en 160. Entonces, ¿para qué te vas a 168? El nombre de Daniel Jacobs definitivamente, <coughs> perdón, es uno de los más llamativos. De lejos para mí, creo que es hasta más llamativo que echarlo, el problema pues es de que Daniel Jacobs no tiene no tiene un campeonato ahorita y de hecho viene de perder contra John Ryder en Inglaterra pero va a ser un si se da <coughs> agárrense las greñas porque va a ser un tirote ¿eh? va a ser un tirote un tirote entonces ¿qué opinan ustedes de los pesos pactados? <coughs> Jacobs dice 166 Munguía dice 162 y terminó en 164 la negociación. Todavía no es nada seguro, todavía no se firma, pero es casi un hecho. ¿Qué opinan al respecto? Pero bueno, vamos a cerrar este bloque extra, señores. Continuamos. Señores, empezaron las pláticas, van leves, pero empezaron las pláticas de Josh Warrington contra Leo Santa Cruz para hacer una unificación. Creo que esa pelea en superpluma se debe de hacer sí o sí. Josh Warrington, que es el campeón de la FIB, y Leo Santa Cruz, que es el campeón de la MB, tiene, esa pelea tiene todo el sentido del mundo. Si de por sí Josh Warrington pelea contra cualquier canijo en Inglaterra y se llena hasta la moda los estadios, ahora imagínense una pelea con Leo Santa Cruz. Tirote, señores, eh! pero un, un tirote. Ojalá y las negociaciones avancen para que puedan, puedan ceder y se dé la pelea. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién gana? ¿Josh Warrington o Leo Santa Cruz? Esa pelea se me hace súper, súper cerrada, ¿eh? Vamos a ver qué le depara el futuro al peso superpluma. Pero bueno, señores, eso, eso fue todo eh, de mi parte. Espero y poco a poquito... vayan teniendo una, una mejor Semana Santa. Y pues muchísimas gracias a todos los que conforman eh, y hacen posible este programa. Muchas, muchas gracias. Gracias ayer, México a Muerto, a Epsiva, a Bere, a Diana a todos, a todos, a todos, a Martel a todos los que hacen esto posible y bueno señores, eh, como dijo mi ex hasta aquí llegamos soy su amigo Esteban Franco juez analista de boxeo y vámonos, hasta luego